Pertenezco a una generación que estuvo muy marcada por las ideas del compromiso literario, de que el escritor tenía que participar en la vida cívica, en la historia que está haciéndose. Y entonces creo que a mí me ha quedado mucho de esos años, de esas ideas, y que de alguna manera yo sigo practicando la literatura del compromiso, diríamos. Pero no creo que eso sea indispensable para hacer buena literatura, ni muchísimo menos. Yo creo que un escritor puede, digamos, darle espalda a la política y hacer literatura de gran calidad. Lo que no creo es que exista una gran literatura que, de una manera o de otra, no enriquezca mucho la visión del mundo real, de la problemática humana, con prescindencia de las intenciones del escritor. Yo creo que toda gran literatura, de todas maneras, nos enriquece mucho la visión del ser humano, de la historia, de la vida en sociedad. No imagino una gran literatura que sea un puro juego intelectual, ¿no? Usted dijo que siente que Latinoamérica ha ido progresando, Sí, ¿no? A creo que ha pesar ido de todo. progresando, desde Y luego. ha puesto algunos ejemplos de países como Brasil, Chile, Uruguay, Perú Sí, incluso, ¿no? sí, sí. Colombia, República Dominicana. Bueno, mire, ha ido progresando desde luego. Digamos, la comparación no debe ser pues con un modelo ideal, sino con nosotros mismos. La América Latina que yo conocí en mi juventud y la de hoy día son muy distintas y afortunadamente creo que para mejor, lo cual no quiere decir que todo ande bien. O sea, en muchos sentidos es indiscutible que hay un progreso, ¿no? Y entre los países que nombró, que yo nombré casi todos, creo, no nombró a la Argentina. Entre los países que respetan la legalidad, la libertad de crítica, las elecciones, la renovación del poder. Me quiere usted llevar a un terreno peligroso de arenas movedizas donde me puedo hundir. Quiero saber su opinión, simplemente. ¿Por qué no la menciona entre estos países como Brasil, Chile, Bueno, Uruguay, déjeme Perú? decírselo con la mayor educación posible, porque creo que la Argentina actual no está a la altura de lo que debía estar. Yo siempre, siempre recuerdo que Argentina fue un país del primer mundo cuando el primer mundo estaba lleno de países subdesarrollados, ¿no? Argentina tiene un pasado que es realmente extraordinario, que fue ejemplar. Fue un país que alcanzó unos niveles de vida que eran de los más altos del mundo. Fue sobre todo un país que casi acabó con el analfabetismo. Eso es algo que ya nadie recuerda. A principios del siglo XX, prácticamente el sistema de educación que tenía Argentina era tan adelantado, tan eficiente que prácticamente acabó con el analfabetismo, se redujo a su mínima expresión. Entonces, un país con ese pasado debía tener hoy día el nivel de Suiza, de Suecia, y no lo tiene. Entonces, eso desde luego hay que lamentarlo, porque Argentina tiene unas posibilidades que le permitirían fácilmente ser un país del primer mundo, sin ninguna duda. Decir estas cosas a mí me ha traído muchas polémicas, pero digamos, son cosas que digo a partir de un gran cariño por Argentina. A ver, ¿cuáles son la variedad de polémicas que pueden abrirse, ¿no? Una es criticar un país que no es el de uno. Esa es una polémica, Bueno, ¿no? eso para mí, esa crítica no vale. Yo critico los países que a mí me parece, yo soy un hombre libre y yo no acepto ese tipo de nacionalismos de orejeras tan estrechas, ¿no? Entonces, así como me parece muy bien que todo el mundo hable del Perú lo que quiera, o de España, que es mi otro país, yo hablo de todos los países que quiero, que me interesan, y ese tipo de vetos nacionalistas que son de una absurdidad total, porque si uno pudiera solo hablar de esos países y no podía hablar de los ajenos, qué aburrido sería el mundo, ¿no es verdad? Los países de América Latina, justamente Perú y Argentina, entre otros, pasaron muchos periodos de dictadura. Alain Rouquier dice que vivimos todavía a la sombra de las dictaduras. ¿Usted cree que todavía hay una sombra de Bueno, dictaduras? hay dictaduras todavía en América Latina, ¿no es Pero quienes no cierto? viven más en dictadura. Creo que todavía ronda ahí a lo lejos esa forma de barbarie que es creer en los caudillos salvadores, en los mesías salvadores. ¿Quiénes en Latinoamérica son aspirantes a caudillos o caudillos? Yo creo que tiene usted por todas partes aspirantes a ¿En todos caudillos. los países? Bueno, en algunos menos que otros, Pero como pero para que a usted lo preocupen. ¿qué cosa es Chávez? ¿No es un caudillo? Chávez es un caudillo. Es un caudillo ahora que está de capa caída porque el país se le está deshaciendo por culpa de sus políticas, pero es el representante típico de esa tradición caudillista que, bueno, ya sabemos a dónde nos ha conducido. Y sin embargo, no ha sido suficiente esa experiencia para que la idea misma del caudillo desaparezca de nuestra historia. No, yo creo que está siempre ahí rondando, que va a tardar mucho.
Cuando la erradiquemos, habremos alcanzado finalmente la civilización. Es un mundo prácticamente de fronteras blindadas, ¿no? Estas fronteras que impiden o que dificultan que la gente se mueva, como en Europa, ¿qué provocan de bueno y qué provocan de malo? Provocan solo cosas malas. Solo malo. Solo cosas malas. Eso es el nacionalismo, pues justamente las fronteras son el nacionalismo. Elevar fronteras para impedir el libre movimiento de las personas es una barbaridad. ¿Cuáles fueron los países que alcanzaron a lo largo del siglo XIX el mayor desarrollo? Los que abrieron sus fronteras a la inmigración, ¿no es verdad? Estados Unidos, Argentina, esos países abrieron sus fronteras y el resultado fue un desarrollo prodigioso, ¿no es verdad? Entonces, ahí tienes un ejemplo de cómo las fronteras cerradas... ¿Y es una sombra de la dictadura a los políticos que quieren cerrar fronteras? Sí. Que no quieren que vengan latinoamericanos a trabajar. Digamos, ese nacionalismo, ¿no? Que es una de las grandes plagas de nuestra historia. El creer que un país tiene que defenderse frente a los otros países. Eso es una tontería en cualquier parte del mundo, pero lo es mucho más en América Latina, donde las fronteras son largamente artificiales, ¿no es cierto? Son unas construcciones artificiales que pusieron, digamos, barreras entre países en los que los denominadores comunes eran muchísimo más importantes que las diferencias. ¿Existe la izquierda y la derecha todavía? ¿Como categorías? Mire, existe como etiquetas, ¿ah? A la gente la tranquiliza que existan esas etiquetas. Ahora, en la realidad es cada vez más difícil establecer, digamos, las diferencias, los límites, ¿no es verdad? En Brasil, la izquierda defiende la empresa privada, atrae inversiones. Entonces, cree en la democracia, no cree en la revolución, ¿no es verdad? Entonces, es izquierda, pues entonces todo es izquierda, ¿no? ¿No es verdad? Ya... Y la derecha, pues, en el pasado tenía unas líneas que ha abandonado en muchos sitios. Hay una derecha muy democrática en América Latina, no había derecha democrática en el pasado, hoy día sí. Países como Chile, Perú, Colombia tienen una derecha en el poder y la democracia se mantiene absolutamente sólida. ¿Qué supone que generó tanta polémica, Vargas Llosa? ¿Qué supone ahora a la distancia de lo que generó su llegada a la Argentina a inaugurar la Feria del Libro? ¿Qué siente de usted que generó estas controversias? Mire, en primer lugar, la opinión de estas controversias el director de la Biblioteca Nacional. Estas controversias nacen básicamente de que un grupo de escritores argentinos pidieron que me vetaran. No había ninguna controversia cuando yo recibí esa invitación. Pensé que era un acto absolutamente natural que la Feria del Libro invitara a un escritor a decir unas palabras sobre los libros, sobre la literatura, sobre la cultura. El escándalo surge de la iniciativa de unos escritores de pedir un veto para un colega que iba a hablar de libros y de literatura, nada más. ¿Pero usted por qué supone el intento de veto? ¿Por su bueno, pensamiento no liberal? Leo, porque no, es peruano. Leo. Por su pensamiento no, político en general. Hay una carta que explica muy claramente que la razón del veto eran mis ideas políticas. Uh-huh. No eran ideas populares, según las personas que querían que me vetaran. No eran ideas populares y entonces, bueno, la presidenta argentina, de quienes los de la iniciativa del veto eran partidarios, salió a defender la libertad de expresión, lo que me parece muy bien, desde luego, creo que es una buena cosa. Pero esa es la razón de la polémica o del escándalo. No había ninguna otra razón, ¿no? ¿Y estos que sentían intelectuales o que sienten intelectuales afines al gobierno provocó una polémica que puede ser útil? Bueno, la polémica no sé cuál fue. Digamos, lo que yo conocí es el texto pidiendo que me vetaran y supongo que hubo personas a las que le pareció mal la idea de una censura o de un veto, que están en contra de las censuras o los vetos. Yo estoy en contra de las censuras o de los vetos. Jamás en la vida se me ocurriría pedir que impidan a un escritor subir a una tribuna a decir lo que piensa. No, jamás haría eso, pero en fin, hay gente pues intolerante, que no aceptan sino sus verdades, ¿no? Piensan que todas las otras no son verdades sino mentiras, ¿no? Ese tipo de dogmatismo e intolerancia, por desgracia, tiene una tradición muy arraigada en América Latina.
Y desde luego yo la combato hace muchísimo tiempo, porque creo que detrás de ese tipo de intolerancia siempre hay violencia, siempre hay violencia. Mucha sorpresa, desde luego que no me la esperaba. No se lo esperaba. No, no me la esperaba. Jamás me esperé que unos colegas argentinos pues consideraran que era, no sé, que peligroso para el país que yo venga a hablar en una feria de libro. No sé, realmente a mí me desconcertó, me sorprendió muchísimo. Pero bueno, digamos, es una forma de intolerancia que por desgracia está bastante extendida, ¿no?, en América Latina, ha estado más extendida en el pasado que en el presente. A mí la única vez que me censuraron en la Argentina fue una dictadura militar. Entonces, hoy día hay una democracia, Argentina es un país abierto, entonces que alguien pida censura y que intelectuales pidan censura, sí, cómo no va a ser sorprendente y triste, por supuesto que lo es. Porque puede haberlo vivido con rabia, con enojo, con bronca, no, o, no, o con no lo tristeza. He vivido ni con a rabia, eso me ni refiero. Con enojo, no, lo he vivido con cierta sorpresa y con cierta tristeza, sí. ¿Y le hizo cambiar el contenido de su discurso en la feria? Bueno, yo pensaba hablar solo de libros, pero ahora no voy a hablar solo de libros, voy a hablar de la libertad, que creo que es lo que estuvo en cuestión en este intento de veto. Voy a hablar de la libertad, que es una cosa para mí muy preciosa y que yo defiendo con uñas y dientes, ¿ya? La libertad para mí es una cosa sagrada, preciosa, es lo mejor que puede tener, digamos, no solo un país, sino también un individuo. Y voy a explicar por qué yo creo que la libertad y los libros están íntimamente ligados, tienen un destino compartido. ¿Tiene el respeto por los intelectuales que no estaban de acuerdo en que usted viniera? Tengo respeto por los intelectuales en general, desde luego. Y lamento muchísimo que hay intelectuales que consideran que yo no debo abrir la boca, porque aparentemente constituye un peligro de algún tipo que yo diga lo que yo pienso, ¿no? No sé si la palabra que usaron es peligro, creo que no. Solo se prohíbe algo que se teme, ¿no? Si no, ¿por qué se prohibiría? No es la palabra exacta que usaron, ¿no? Ni veto ni censura, fue un pedido en relación a la apertura. Digamos, la idea de que yo no participara en la apertura, que me retiraran la invitación, uh-huh. ¿Cómo se debe llamar entonces? ¿No veto, no censura? ¿Cómo se la debe llamar? ¿Invitación a no hablar? ¿Eso sería? ¿Qué iba a votar finalmente? Porque usted dijo de un modo muy, muy fuerte. La palabra fuerte le queda chica. ¿El SIDA o el cáncer? Sí. ¿No? Mire, no voy a votar de ninguna manera por Keiko Fujimori, porque sería reivindicar una dictadura terrible, sanguinaria, ladrona. O sea que por ella no votaría en ningún caso. Y por Humala, que está muy lejos de lo que yo soy y de lo que yo pienso, solo votaré si es que Humala da suficientes pruebas de que es verdad lo que está diciendo, que se ha apartado del modelo de Chávez, que se ha acercado al modelo de Lula, que no va a limitar la libertad de expresión, que no va a nacionalizar empresas, que va a mantener la economía de mercado que le ha traído tan buenos, digamos, resultados al Perú. Si es así, votaré por Humala, pero creo que en estas semanas que quedan por delante es indispensable que él dé pruebas fehacientes de que estas cosas que dice son verdad, ¿no? Pensaba en quienes sus seguidores, no sus seguidores, no los que compran los libros, sino los seguidores de sus opiniones, lo fuerte, ¿no? De escuchar el SIDA o el cáncer. ¿Un demócrata debe votar o puede votar en blanco? ¿Qué? Yo creo que debe votar. Yo creo que votar en blanco es, digamos, desde el punto de vista personal, moral, quizá es lavarse las manos, pero desde el punto de vista colectivo, votar en blanco es votar por el ganador, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es preferible optar. En eso sí, ya en muchas cosas no soy sartreano, pero en eso sí, yo creo que siempre hay un mal menor, ¿no? O sea que siempre se puede elegir. En este caso sería Humala. Sí. Vargas Llosa, muchas gracias por tanto tiempo. Muchas gracias también.